cabeza cuando eras chico. La primera vez que fuiste a la cancha, controlaste, te quedaste maravillado. Eso es una maravilla. Todos los chicos también del barrio, yo con mi hijo que se llama Lorenzo y bueno, acá viviendo una tarde linda previa al clásico. No, las partes que son de droga y de falopa y de vamos a matar, yo no lo canto, ya no tomé la decisión, lo digo en todas las notas que me hacen. Nada, no me gusta. Y el discurso viene desde uno. Vos no podés irte color de la violencia y después me ves balbucear y cantar esas letras. Yo no reproduzco ese discurso. Si no empezamos por nosotros, después que le queda a nuestros pibes, ¿eh? Van a ver que es un fútbol donde se legitima, se naturaliza. Cantar insultos, te dejo. ¡Esta sí se puede! ¡Como que el autocensuro! Lo dijo Diego Armando Maradona. Mirá cómo me sé, qué culto, ¿eh? Diego Armando Maradona, el libro. Soy el Diego de la gente, Editorial Planeta, 1999. Me hubiese gustado jugar en San Lorenzo porque tenía la hinchada más pimpante. Te traduzco en argentino, sería emocionante, linda. Está votada como la hinchada más ingeniosa, ¿entendés? La que hace más los cantitos. Entonces, ¿por qué voy a reproducir la parte de la droga? Si tenemos un montón de temas que son hermosos y no hablan ni de violencia ni de droga. Todo de San Lorenzo. Claro, en los momentos tenemos. Son los patis, me quedó. Teníamos Chori, Mondiola. Pero bueno, se terminó todo. San Lorenzo es una familia inmensa que es uno de los cinco grandes del fútbol argentino. El club con más peñas del mundo y del país. Somos estos, en la adversidad venimos todos. Venimos a cantar, si perdemos, cantamos, si empatamos, cantamos, siempre apoyamos. Somos una gran familia, un club con mucha pertenencia y arraigo cultural, a Boedo, al tango, a la cultura, con mucha historia y una identidad que hace que un equipo que está jugando mal, que ahora está mejorando un poco, hoy te llene un estadio. Eso es San Lorenzo. Se nota que está dentro de mi corazón. Ah, fue un club impresionante para la época y mismo si se estaría ahora. Y bueno, ahora lo que se quiere es recuperar eso, de poco a poco. Pero pasa que, viste, no, qué sé yo, los directivos que vienen constantemente no. Y volver es importante porque, viste, ese sentimiento de barrial, ¿no? No barrial tanto, viste, es haber perdido un lugar, viste. Ojalá se pueda volver. No es fácil, viste, ahora, con esta economía que hay en el país, viste. Bueno, allá metemos la política en el medio, viste, pero que es así. Es difícil conseguir la plata y es difícil conseguir buenos dirigentes. Somos del barrio de Villa Sarmiento, de Aedo, y hace más de 30 años que venimos a la cancha y bueno, estamos acá tomando cocas, cafecito. Y bueno, y siempre la amistad y San Lorenzo de nuestra pasión. San Lorencista por la historia de San Lorenzo, ¿no? Más eso que todo lo que dicen que quieren el campeonato, esas cosas, nosotros siempre nos costó, pero somos amantes de la historia del ciclón y esa. No, soy muralista y bueno, hago pinturas así de varios clubes. Hice a Ferro, a Boca, a River, a San Lorenzo, el club de mis amores, bueno, es algo especial ahí. Pero me dedico más al muralismo, es algo que me llama mucho la atención y me gusta el street art, el arte urbano, eso es lo que me fui más para ese lado, pero arranqué con murales así y banderas de cancha. Avante el Reggae Music y San Lorenzo. La nota, ¿eh? Yo fui cuando era chiquito, me llevaban mis padres y mi mamá, que para descanse no hoy día, y mi
mis hermanos. Iba a la platea de socia, que me llevaba mi mamá. Mis hermanos y mi papá iban a los tablones. Eso es lo único que tengo en recuerdo de viejo gasómetro. Era una cancha impresionante. De madera, viste, linda, muy linda. El palco, las plateas, viste, bodas de oro, de otros sectores, abajo. Lo que tenía esta cancha particular era la parte de abajo, al lado de la cancha, el sector de los niños, el sector de los jubilados, los vitalicios, viste, el sector. Y después, bueno, cayó una desgracia esta de que vendieron la cancha. Con la historia de que, viste, iban a abrir las calles, los militares, después no la abrieron, después hicieron una barbaridad de adotearlo, vendieron el tenis para que pusieran, viste, ahí los edificios. Y San Lorenzo, que tenía luz, acá jugaba Gimnasia, jugaba Huracán, equipos, viste, que enfrentaban a otros equipos. Salió de lo que era el barrio, viste, de Boedo, todo lo que era acá los carnavales, acá vino Sandro, Serra, bla, bla. Los mejores cantantes y artistas del mundo. Pero bueno, el sentimiento de volver, viste, es una... Además, porque mal vendido esto, una traición. Una traición de los mismos directivos de San Lorenzo. Los mismos directivos de San Lorenzo traicionaron al hincha y al socio, al sentimiento, y vendieron la cancha. Explotó las canchas, volvió, hizo una cancha, porque la gente hizo la cancha. Ese verso que la hizo yo, no, la hizo la gente la noche. Que apoyó, compró entradas, bancó 20 jugadores, compró, ponía plata, compraba entradas, ¿viste? Y tardaron 10 años en hacerla, ¿viste? También la hicieron. También que había que meterse los pilotos hasta 40 años, todo se reconoce. Pero eso que la hice yo, no. La cancha la hizo la gente. El hincha que puso, pagaba entrada, ¿me entendés? El socio que siguió garpando, a pesar de no tener nada. Bueno, los pibes que están acá en el barrio, los pibes que van a la cancha, que van al club, que están por todos lados, son pibes del barrio. Dirigente rico, club pobre. Chao, ahí está. Semilla, completo, casi con lechuga y tomate y empanaditas. Patagonia, en Santa Cruz, de ahí vengo y vino para acá. La primera vez que vengo a ver un clásico. La verdad que viene todo bien, gracias a Dios. Nah, bueno, el viaje impecable. Y bueno, ahora estoy con mi primo y vamos a Lorenzo. Hoy ganamos 2-0. Ganamos. Cuando vienen los chicos, bueno, ya más o menos me conocen, chori, bondiola o hamburguesas, que todavía no las saco, y bueno, eso nada más. Después todo tranquilo, pasan, son gente muy tranquila, todo yo. Tengo le no tienes tip, que muevo la cadera. Juego con Steve, significa pasito, muevo la cadera, Steve muevo la cadera. Después tengo el curly stick y voy para atrás como el otro chiflado, pero no hay lugar acá. Después te hago el moto stick, voy como prendiendo la moto. Y después te hago, ¿qué más? Después te hago el twist stick, que es del twist de los años 30 de Estados Unidos, que me voy moviendo así, ¿viste? Hay muchos pasitos, pero está bien, comparto que pueda no gustarle. Pero de ahí que me digan que sí, que mentira que hago contra la violencia. Fijate, boludo, las notas, hace 8 años que hablo contra la droga. Cárcelá también, pues la barra me puede cagar a palo.
acá soy del barrio, aparte. Somos todos acá, vivimos todos acá nomás, para el cuadro. Chao. Tenemos amigos quemeros, todo. Claro. Paramos acá a la vuelta y a la mitad ahora están ahí, nos están puteando. Bien, mejor que otros partidos, estuvo bastante bien. Sí, pero era un partido para ganarlo. Sí. Un empate no derrota. Ah. Del cuerpo. Bronca, decepción. Bronca, sí, decepción y nada, gusto amargo después. Sí. Esto me enferma, ¿saben? Eso me enferma. Es mi enfermedad, te diría mi perdición diaria. Pero bueno, o sea, San Lorenzo se lo banca igual. Se lo banca igual y Tinelli seguí con lo de Sorante, loco. Me parece que jugó bien, pero el problema es que no metemos el gol, no tenemos 9 de área para mí. Eso es lo que pasa. Soy de San Lorenzo porque se lleva en la sangre. San Lorenzo se nace, no se hace. ¡Chacleta, lléveselo!